buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, me encuentro hoy aquí con el doctor José Ventura, que ya nos hizo un vídeo que está en el blog y ustedes pueden verlo, que tituló él, Los ingredientes de la receta, un vídeo sobre la bioquímica del cerebro. Hoy el doctor José Ventura nos va a hablar de otras cuestiones de tipo científico. Decir también que él es, como digo, doctor en química, licenciado en bioquímica y especialista en bioquímica clínica. Hoy él ha elegido, yo le pedí que seleccionara algunas noticias científicas recientes y él ha seleccionado unas pocas, unas de ellas referidas más a su especialidad y otras que él va a comentar, que aunque no son de su especialidad, él va a comentarlas porque tienen relevancia a nivel general y eso creo que puede interesar a muchas personas que tienen, aunque no se dediquen a este campo, pero sí que hay o habemos muchas personas que tenemos una curiosidad científica grande y siempre nos agrada que alguien nos explique un poco cosas que están ocurriendo en el campo de la ciencia. Entonces él ha tenido la amabilidad de estar hoy aquí con nosotros y explicarnos unas pocas cosas. Bueno, José Ventura, buenos días. Yo te agradezco mucho que de nuevo hoy estés con nosotros. Hay mucha gente que tu vídeo anterior, la verdad es que hemos recibido muchas comunicaciones, muchos mensajes, muchos correos, agradeciendo que tú pudieras hacer aquella explicación que mucha gente nos ha dicho que la ha visto muy claro, que ha visto muy claro a través de tu explicación el funcionamiento bioquímico del cerebro. Y esto es siempre agradecer que una persona como tú, que también anda muy ocupado con muchas cosas, nos dedique este tiempo para el blog. Por tanto, muchas gracias en mi nombre y en nombre de todas las personas que ven los vídeos. Bien, una primera cuestión, tengo aquí el esquema que tú me enviaste donde me hablabas de lo, yo lo he leído. Una primera cuestión de la que tú quieres hablar se refiere al campo de la astronomía. En ese campo han habido una serie de hechos relevantes. Uno de ellos es el descubrimiento de una estrella alrededor de la cual se está formando un sistema planetario. De esto es de lo primero que nos quieres hablar. A ver, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, bueno, buenos días y gracias por dejarme la oportunidad de hacer este vídeo, que siempre es muy interesante. Y bueno, en relación a esta noticia sobre la imagen que se ha captado a través del radiotelescopio ALMA, que está en el desierto de Atacama, en Chile. ¿Es un sistema de telescopios? Es un sistema de telescopios que está desplegado alrededor de una zona. ¿Y por qué en el desierto de Atacama? El desierto de Atacama es un lugar muy seco, con unas condiciones climáticas muy, muy concretas, que resulta ideal para lo que es construir cualquier observatorio. O sea, que hay menos contaminación. No hay contaminación, la atmósfera está muy limpia, porque no hay nubes tampoco, y está alejado de cualquier fuente lumínica, porque está en el medio del desierto. Entonces, uh-huh, es una zona ideal para realizar observaciones. Uh-huh. Además es un array de radiotelescopios, porque esto permite que la resolución que se puede conseguir es mucho mayor que con un único radiotelescopio. Es una característica de los arrays de radiotelescopios. Sí. Muy poco tiempo se ha obtenido una imagen, en la que comentabas, que muestra la formación de un disco protoplanetario. ¿Y esto qué es? Para que nos entendamos. Pues digamos que es una foto en la cual aparece un sistema solar que está alejado, pues 450 años luz de nosotros, justo en el momento en el que se comienzan a formar los planetas. Esto, claro, esto es muy difícil verlo, es muy difícil. Por primero, porque está muy lejos, y en segundo lugar, porque está muchos años luz, ¿no? Está muy lejos de, bueno, respecto a lo lejos que está todo en el universo, está cerca, pero 450 años luz... 450 años luz. Son muchos millones de kilómetros. Entonces, digamos que ahora hemos hecho una foto en la que está congelada la formación de un sistema planetario. ¿Qué se ve en esa imagen? Pues unos discos concéntricos alrededor de una estrella, la estrella de ese sistema solar. ¿Y cuál es la gracia de esa imagen? Pues que muestra los espacios vacíos que se van vaciando alrededor de la estrella. ¿Qué significa?
que cada planeta que se está formando, conforme va girando alrededor de la estrella, va limpiando de restos ese disco, con lo cual se va vaciando. Y eso, pues, son anillos concéntricos alrededor de la estrella. Entonces, hasta ahora no se había hecho ninguna imagen con tan buena resolución, con tanto detalle. Y viene a, digamos, a demostrar lo que se ha teorizado y que viene en los libros de astronomía, donde explican cómo se forma un sistema planetario como el nuestro, como el sistema solar. Te explican que ocurre así, pero evidentemente no había ninguna imagen en la que se viera tan bien ese proceso en el momento en el que se está produciendo. Por eso está ahí, esta imagen, yo creo que es muy, muy importante. ¿Quiere esto decir, José, que nuestro sistema planetario se formó también de alguna forma así? De esta forma. Básicamente, esta forma. Eso es lo que la hipótesis es esa, que se formó así. Y de hecho, esta imagen pues viene a confirmar que es así como se forman los sistemas planetarios. Justo en el momento, esa imagen está congelando ese momento. O sea, que digamos que la noticia realmente está en que se ha visto, se entiende mucho mejor a través de esto. Exacto. Cómo se forma un sistema planetario. Exacto. Alrededor de una estrella, ¿no? Sí. Alrededor de una estrella, como puede ser nuestro Sol, otra estrella diferente, sí. ¿No? Realmente, yo no soy un experto en este tema, pero es por lo que yo he podido averiguar. Es un tema muy complejo, el de formación de un sistema. Puede parecer que es sencillo, pero realmente es muy complejo desde el punto de vista de la física. Y pues esas oportunidades de conseguir una imagen tan buena en el que nos explica cómo ocurren estas cosas, pues claro, tiene una gran importancia a nivel científico, ya no solo en astronomía, sino en la ciencia en general. Sí. Bueno, muy bien, pues yo creo que de esta forma podemos tener una mejor idea de este fenómeno a nivel planetario, ¿no? Bien, una segunda noticia que tú, de la cual nos querías hablar, es de la sonda Philae, que ha aterrizado en un planeta y bueno, que pertenece a la misión Rosetta. Tú nos querías hablar de esto, ¿no? A ver. Sí, esta noticia también yo creo que es de las más importantes que ha habido en los últimos años también en ciencia, porque esta sonda que comentas, Philae, aterriza en un cometa. No es exactamente un planeta, es un cometa. Este cometa está muy lejos de la Tierra. Perdona, ¿podrías hacer una distinción entre planeta y cometa? Lo digo para que quizá lo tengamos todos claro. Bueno, un cometa en general tiene pequeño tamaño. Tiene un tamaño muy pequeño comparado con el tamaño que tiene un planeta. Y además los planetas en general tienen órbitas estables alrededor de una estrella. Los cometas pues tienen órbitas que pueden ser, no son estables, vamos. Pueden tener órbitas más o menos estables, pero no tienen el mismo tipo de comportamiento que tiene un planeta. Ajá. Y además el tamaño es mucho más pequeño, sí. En general. Uh-huh. Bueno, hay muchos otros criterios para los que clasificar, pero básicamente es eso. Un planeta lo tienes perfectamente identificado en su órbita alrededor de la estrella, y un cometa pues va y viene, y está sujeto a más variabilidad, digamos, y es mucho más pequeño, claro. Uh-huh. Y bueno, lo que te comentaba, esta sonda, Philae, es una sonda que se desprendió de otra sonda más grande, que se llama Rosetta, uh-huh. Que ha viajado durante 12 años, creo, no sé si son 12, no recuerdo exactamente cuántos años lleva, pero muchos años, uh-huh. Viajando por el sistema solar al encuentro de este cometa, que es el 67P Churyumov-Gerasimenko. Entonces, claro, esto es una hazaña, porque enviar un objeto creado por el hombre a través del sistema solar al encuentro de un cometa que se va moviendo, que es muy pequeño además porque uh-huh. tiene muy poca masa, a través de enormes distancias, y conseguir que una pequeña sonda aterrice en la superficie de un cuerpo tan irregular como es un cometa, que está sujeto a géiseres de gas, desprendimiento de rocas, etcétera, y poder conseguir dejar allí una máquina que hemos hecho nosotros, los seres humanos, pues yo creo que es una hazaña, un hito comparable a la llegada del hombre a la luna. ¿Y la finalidad última de que esa sonda se deposite en ese allí es para ver, para conseguir qué? Pues fundamentalmente estudiar la composición de los cometas. Y saber cómo cambian con el tiempo. Los cometas dan vueltas alrededor del Sol en función de la órbita que tengan, pero se van consumiendo porque están básicamente hechos de hielo,
y conforme se acercan al Sol, pues van perdiendo masa. Por eso se ve esa cola, que es la característica más llamativa de un cometa, que es lo que ha hecho que... ¿La cola es, entonces? Los restos que se van desprendiendo de gas... Los restos que se van desprendiendo de gas conforme se va evaporando por la radiación solar, por el calor del Sol. Entonces, se conoce muy poco de los cometas, porque no tenemos acceso directo a su estudio. Entonces, el colocar allí un instrumento que permite realizar análisis de las rocas, del hielo que hay allí, ver la densidad que tiene, cómo es el núcleo, todo eso ayuda a comprender el origen de los cometas y, en parte, al origen también de nuestro sistema solar, como hemos comentado con la otra noticia. Porque los cometas, el material que tienen, pues procede de tiempos muy antiguos, de cuando se formó el sistema solar, entre otras cosas. Y puede ayudar a comprender, pues, incluso el origen de la vida, porque también tienen muchos compuestos orgánicos. Muy bien. Otra noticia que querías comentar era respecto a otra sonda espacial, la Beagle, se envió a Marte y desapareció. Sí, esto es una curiosidad más que nada, porque hace 12 años se envió esta sonda, la Beagle 2, a Marte para realizar estudios allí en la superficie. Y bueno, se envió, se suponía que tenía que aterrizar y desplegar los paneles para enviar información a la Tierra, pero no se recibió señal. En el momento del aterrizaje. Entonces se supuso que se había perdido esa sonda. Se había destruido en el aterrizaje o había habido algún problema. ¿Alguna desintegración? Se había destruido. A lo mejor no se habían abierto algún panel, algún... Pero ahora, hace muy poco tiempo, en una de las imágenes que ha obtenido la superficie de Marte, una sonda que está dando vueltas alrededor del planeta, otra sonda diferente, que se dedica a estudiar la superficie del planeta, tiene unas cámaras y va haciendo fotos, pues resulta que en unas fotos ha aparecido esta sonda, que está allí depositada en la superficie y que aparentemente no se ha destruido. Lo que pasa es que parece ser que no se desplegó correctamente por algún fallo que tendría. Entonces no ha podido ponerse en funcionamiento, digamos, pero que no se ha destruido. Realmente llegó a aterrizar y está allí depositada en la superficie. Habría que decir aquello, ¡Eureka! Sí, exacto, la han encontrado, al final ha aparecido la sonda. Sí, 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 pero qué curioso, ¿no? Muy curioso. Después de tantos, después de años y años, sí. 15 o 12 años, se ha vuelto, se ha encontrado, anda por allí. Sí. Anda por allí, paseándose por Marte. Muy bien. Bueno, luego ya cambiamos un poco de escenario con respecto a las cosas que tú querías comentar. Y tú ahora querías comentar algo del campo, de la relación de la mente, con la mente y la neurobiología. Esto de la comunicación entre cerebros. Exacto. Que se está trabajando sobre la comunicación entre cerebros. A ver, esto como que es muy curioso esto también, ¿no? Es una cosa que a mí me parece fascinante, que además hace unos años pensaríamos que era ciencia ficción y hoy en día pues ya se están haciendo cosas así. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han hecho varios estudios, varios trabajos sobre esto. Me voy a centrar en uno concretamente que, digamos, ejemplifica muy bien en qué consiste esta comunicación entre cerebros. Pues, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se ha puesto una persona en un determinado lugar, se le han puesto electrodos en la cabeza y se ha registrado la señal eléctrica que produce el pensamiento, digamos un pensamiento determinado, que en este caso ha sido una palabra, hola, la palabra hola, además en castellano, y se ha recogido la señal a través de los electrodos de ese pensamiento, se ha codificado según un código binario de unos y ceros y se ha enviado por internet hasta otro lugar que estaba separado miles de kilómetros a un equipo que es un equipo de estimulación magnética transcraneal, que lo que hace pues genera unos campos magnéticos en la cabeza del receptor, de la persona, en el cerebro, y eso le ha creado a la persona una especie de destellos que ha interpretado con un código como una palabra, que es hola. Entonces, no ha habido ninguna... este mensaje
ha viajado a través de internet y le ha llegado a la otra persona, la ha descifrado y ha dicho que la palabra hola. Ha dicho, la palabra es esta, ¿no? Es hola. Esta palabra. Entonces, claro, no había ningún tipo de comunicación directo, ni hablando, ni escribiendo, ni nada. Es una forma nueva, digamos, de comunicación que hasta ahora no se había conseguido. Y, claro, esto abre unas posibilidades que son, pues, increíbles. Sí que se habían hecho otros tipos de estudios en los cuales la persona, a través de lo mismo que te he comentado, unos electrodos implantados en el cuero cabelludo, pues han registrado las señales eléctricas en el cerebro, y eso ha permitido, pues, mover, por ejemplo, un brazo robótico, una prótesis, una persona que haya perdido alguna parte del cuerpo. Pero comunicación entre cerebros de esta forma hasta ahora no se había conseguido a este nivel. Con lo cual, pues yo creo que es una noticia muy, muy importante, al margen de la curiosidad que pueda representar. Aquí en toda esta investigación, los electroencefalogramas son fundamentales, ¿no? Exacto. Yo creo que tú querías explicar también a la gente, porque claro, hablamos cuando alguien va al médico, me han hecho un electroencefalograma, pero quizá tú puedes explicarnos a todos qué es un electroencefalograma, ¿no? Porque, bueno, muchas veces nos hemos aprendido la palabra, pero no sabemos muy bien a qué nos estamos realmente refiriendo, ¿no? Pues, bueno, un electroencefalograma es, digamos, que es el registro de la actividad eléctrica que tiene el cerebro. La actividad eléctrica que está directamente relacionada con el pensamiento que tiene la actividad cerebral en sí. Si recuerdas, cuando hablamos en el anterior vídeo, en tu blog, estuvimos hablando sobre la sinapsis, cómo se transmitía la información de una neurona a otra, cómo se almacenaba. Quizá, José, sea interesante decir a la gente que a lo mejor algunas cosas de las que estás explicando hoy, si ven el vídeo anterior, ingredientes de la receta, puedan entenderlas mejor. Sí, la explicación está más desarrollada en el vídeo anterior. Sí, Para no entretenernos, pues no voy a entrar otra vez en toda la explicación. Claro. Y si recuerdas, la comunicación entre neuronas, pues era clave la señal eléctrica, digamos. La señal eléctrica es lo que se va transmitiendo de neurona en neurona, y eso es la base del pensamiento. Entonces, esa actividad eléctrica se puede medir. Se puede medir con unos electrodos que se colocan en zonas específicas de la cabeza, sobre el cuero cabelludo. No te tienen que hacer ningún implante ni nada, simplemente se pone encima. Y se registra la actividad eléctrica con el tiempo. Y bueno, tú me puedes preguntar, bueno, ¿cómo es posible que la actividad eléctrica que tenga una neurona se pueda registrar así? Porque tienes el hueso, digamos, tienes la piel, claro, y debajo tienes el cerebro. Claro, es que realmente no se mide la actividad eléctrica de una neurona. Se mide el conjunto de neuronas que están funcionando al mismo tiempo, que están activándose, digamos, recibiendo una señal. Entonces, digamos que se disparan todas al mismo tiempo, y eso hace que la suma total de la actividad eléctrica sí que se pueda medir. Aquí sería quizá interesante recordar el número de neuronas que tiene un cerebro, ¿no? Son miles de millones, una barbaridad, no sé exactamente el número. Miles de millones. Sí, muchísimos, una cantidad exagerada, que es astronómica, realmente. Es como si tuviéramos aquí un universo miniatura. Sí, en miniatura, ¿no? Con cada neurona. Un microuniverso, sí, ¿no? Es una exageración. La cantidad, yo ahora recuerdo, el número exactamente no lo recuerdo, pero son una barbaridad. Y, ¿no? Yo creo que en algún sitio creo que había leído 100.000 millones o algo así. Sí. El número exacto ahora no lo recuerdo. Pero, claro, cuando tú tienes una actividad en un determinado número de neuronas muy pequeño, pues eso no genera suficiente señal eléctrica para que se pueda recoger desde fuera del cerebro. Pero cuando se disparan muchas al mismo tiempo, eso sí que genera una señal que se puede medir con la tecnología que tenemos. Claro, entonces, ¿qué nos podría decir de la aplicación del electroencefalograma a cuando alguien va a un neurólogo y el neurólogo le dice, no, tiene usted que hacerse o vamos a hacerle un electroencefalograma para ver tal cosa? ¿Cómo? Sirve para muchas cosas, pero en general se pueden detectar determinados problemas que pueden haber neurológicos a través del electroencefalograma. Este registro de la actividad eléctrica frente al tiempo, pues históricamente se ha clasificado en diversos tipos,
que se conocen como ondas cerebrales. Están las ondas alfa, las beta, las theta, las delta, y cada una corresponde a un estado del cerebro, digamos, de actividad. Una persona que tiene algún problema puede ver cambiado ese patrón de señal eléctrica que se registra en el electroencefalograma. Entonces, por ejemplo, en epilepsia se puede detectar fácilmente el patrón característico del tipo de epilepsia, el gran mal o el petit mal, lo que se conoce como esos tipos de epilepsia, u otras. Un ictus o por otros ejemplo, problemas. Ictus, hay muchos problemas neurológicos que se pueden detectar en función de cómo queda alterado el funcionamiento del cerebro. Uh-huh. Y, por ejemplo, las fases del sueño se recogen así. La gente que tiene problemas de sueño y le hacen un encefalograma, pues se puede averiguar también el tipo de alteraciones que pueden tener, entre muchas cosas. Sí, hay otra cosa de la que tú hablas aquí, es decir, que se ha publicado recientemente un estudio en el que se estudia la conectividad entre las neuronas utilizando una técnica llamada optogenética, que está relacionado con todo esto que estás hablando. Sí, ¿no? ¿Qué es eso de una técnica optogenética? Optogenética con P. Optogenética con P. Sí, porque viene de óptica. De óptica. Sí. Pues realmente la noticia en sí es un poco difícil de explicar específicamente el estudio que han hecho, porque es un estudio sobre conexión de neuronas, que la verdad es que es muy, muy complejo. Pero a mí lo que me gustaría hablar es de la optogenética, sí. Aprovechando esa noticia. Sí, sí, sí. Porque es una técnica que a mí me parece muy curiosa y muy también parece de ciencia ficción. La optogenética aprovecha la luz para modificar el comportamiento de un ser a través de sus neuronas. ¿Cómo se consigue esto? Esto que parece una cosa... O sea, aprovecha la luz para modificar el comportamiento. Mediante la luz se puede modificar, digamos, la forma en que responde una neurona a un estímulo determinado. Uh-huh. Es algo que a mí me parece una cosa súper... ciencia ficción, vamos. ¿Cómo se consigue esto? Pues para ello hay que explicar un poquito también en qué consistía lo de la sinapsis y todas estas cosas. Sí. Que en realidad puedes resumir un poquito. Sí, la sinapsis, digamos que es cómo se comunica una neurona con la siguiente. Cómo se conectan, cómo se entienden una neurona con la siguiente, porque eso es la base del pensamiento. Entonces todo está basado en cambios de polaridad eléctrica, que eso es lo que hemos hablado, que genera una señal eléctrica. Entonces, ¿cómo se puede controlar eso dentro de una neurona, que es una célula? Pues hay unos pequeños canales, digamos, que permiten pasar cargas eléctricas de dentro a fuera de la célula. Y eso es lo que hace que cambie la señal eléctrica, ¿no? Y que se comunique una neurona con la siguiente. Que también produce la liberación de neurotransmisores. Eso también podemos hablar más tarde de ello. Entonces, esos canales que permiten el paso de cargas eléctricas son los que permiten activar o desactivar una neurona, los que la excitan o la desexcitan. ¿Qué aprovecha la optogenética? Pues coger esos canales, coger el gen que codifica la proteína de ese canal, insertarlo en una neurona o en las neuronas de un organismo determinado, que puede ser, por ejemplo, un ratón de laboratorio, y que ese canal sea sensible a un tipo de luz determinado. Con lo cual, cuando tú haces incidir una luz de un determinado color sobre esa neurona, ese canal se va a activar y va a excitar la neurona. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que no tienes que manipular el cerebro de un ser vivo para conseguir ver lo que ocurre prácticamente en tiempo real cuando está teniendo a cabo un comportamiento determinado. Incluso les realizan unas incisiones en el cerebro de los ratones, les colocan un cristal, digamos, como si fuera una ventanita, y a través de ahí, sin tocar al animal para nada, el animal está tranquilo, puedes hacer activar con luz una zona determinada del cerebro. Le puedes producir cambios de comportamiento activando determinadas zonas. Anteriormente estas cosas se podían hacer, pero a muy largo plazo.
se podía modificar genéticamente una célula determinada, una neurona, para incluir unos canales determinados, para un gen que produjera un resultado final determinado, pero claro, eso lleva mucho tiempo. Con esta técnica de la optogenética, tú estás actuando sobre la neurona en tiempo real con una luz, simplemente. Y esto a mí me parece un avance increíble. Claro, José, a mí estas cosas plantean un problema del que tú creo que hablabas en el otro vídeo, si no recuerdo mal, y es la relación entre la ciencia y la ética, ¿no? Porque, claro, todo esto que estás hablando y tantas cosas más pueden emplearse para bien o para mal. Imagínate, coges a un individuo y puedes de alguna forma modificar como a ti te plazca su conducta y que haga esto, que haga lo otro. Hoy en día todavía no se ha hecho, la tecnología todavía no la tenemos hasta ese punto, pero evidentemente estos son los primeros pasos para que pueda ocurrir eso. Claro. O sea, en un futuro, esto es lo que estás contando, sí que podría ocurrir. Vamos en esa dirección. Y es muy difícil ¿dónde paramos esto? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Dónde paramos y para qué lo utilizamos? ¿Y para qué puede servir? Porque claro, esto puede tener aplicaciones muy, muy, muy malas. Muy malas. Yo a veces pongo un ejemplo muy sencillo. Un cuchillo, tú lo puedes utilizar para cortar la carne, el pan, pero también lo puedes utilizar para matar a alguien, ¿no? Según la intención que tengas. ¿Qué arma más sencilla, un cuchillo, comparado con todo esto tan sofisticado, ¿no? Exacto. Estamos hablando de poder leer el pensamiento de una persona, como en el caso de la noticia anterior, o modificar su conducta con algo tan sencillo como es con la luz. Por lo que, esto abre una infinita posibilidad de problemas y de conflictos éticos que sobre eso hay que también que legislar y poner claro, por esto ahora tenemos, se habla tanto de la bioética, ¿no? Exacto. La ética aplicada a toda la ciencia, a toda la investigación, porque claro, ¿qué camino, qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? Exacto. Hoy en día eso, la bioética, tú que lo has dicho muy bien, es un campo que hoy en día pues tiene mucho que decir, porque estas cosas al final, dentro de unos años, van a afectar a la gente. Hoy en día... Sí, normalmente ahora en todo tipo de estudios de este tipo se acompaña de alguna forma una asignatura que puede ser bioética, en ese sentido. En el sentido de decir, esto es lo que descubrimos, pero ¿qué tenemos que hacer con esto, no? Claro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Muy bien, pues oye, la verdad es que, caramba, qué cosas, te quedas un poco alucinado, ¿no? Te quedas un poco como diciendo, cuántas cosas se están descubriendo a un ritmo aceleradísimo, ¿no? Aceleradísimo. A veces yo pienso si el ritmo no nos supera. Es algo así como si coges un coche y lo llevas a un ritmo donde llega un momento ya en que tú ya no dominas el coche te domina a ti, ¿no? También un poco... Sí, es uno de los peligros de la tecnología si la separas de la ética. Va a llegar un momento que te conduzca a ella. En relación con todo esto está también los neurotransmisores. Para entender todo lo que tú estás diciendo, yo diría que es como un bloque que va en conjunto. Y los neurotransmisores, tú querías explicar también cómo funciona un neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Cómo funciona? Sí, un poco para completar todo lo que estamos hablando sobre la sinapsis, sobre cómo se comunican unas neuronas con otras, que es la base del pensamiento, de la memoria y de la actividad del cerebro. Sí. Entonces yo creo que es, por lo menos, decir alguna cosa sobre los neurotransmisores. Sí, yo creo que es importante que lo digas, sí. Lo comentamos también en el vídeo anterior, de este blog. El neurotransmisor, en realidad, digamos que es la llave que se utiliza entre una neurona y la siguiente, digamos, para abrir la puerta, ¿no? ¿Cómo comunicas tú dos habitaciones? Pues si tienes una puerta cerrada con llave, digamos que el neurotransmisor es la llave que abre la puerta. Esa llave tú la coges cuando te llega una señal. Es la señal eléctrica de la que hablábamos, que viene de la neurona. Un neurotransmisor es una molécula que actúa como una llave que abre la puerta, ¿de acuerdo? Y esa llave se libera, esa molécula, cuando le viene una señal de la neurona anterior, ¿de acuerdo? El neurotransmisor tiene unos criterios para ser considerado como tal, ¿no? Son tres criterios más o menos laxos, que es que esté presente la neurona anterior, tiene que estar allí almacenado, esta molécula, se tiene que liberar en respuesta a esa señal eléctrica que le llega de la neurona, y además depende de un ion, que es el calcio,
para que se pueda considerar como neurotransmisor. Es decir, requiere las dos cosas, que le llegue la señal eléctrica y que se produzca una liberación de calcio. Necesita el calcio para ser liberado en la sinapsis. Uh-huh. Y luego que tenga receptores en la siguiente neurona. O sea, que esa molécula vaya al cerrojo, digamos, y que pueda abrir la puerta. Uh-huh. Está en la siguiente neurona. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué neurotransmisores conocemos? El glutamato, por ejemplo. Es uno de los más conocidos, probablemente sea el primero que se describió, uno de los primeros, que es excitatorio. Lo que hace es excitar las neuronas, que pueden ser inhibitorios y excitatorios. El glutamato es excitatorio. ¿Qué hace el glutamato? Pues activa unos canales que lo que hacen es dejan pasar cargas positivas, que es lo que hemos comentado anteriormente, que ocurría en la optogenética. Pues digamos que esos canales que están en la siguiente neurona reciben el neurotransmisor y activan esa neurona. Y a partir de ahí la señal eléctrica se transmite a través de la neurona. Uh-huh. Esto ocurre durante un tiempo muy pequeño, que es del orden de milisegundos o menos. Uh-huh. Eso permite que se pueda regular muy rápidamente y eso es lo que puede hacer que nosotros nuestro pensamiento sea así de rápido. Y bueno, quería comentar una curiosidad sobre el glutamato. Sí. Siempre me ha llamado la atención este tema. Y es la relación que en su momento se hizo entre una especie de síndrome, que es el síndrome del restaurante chino, que se describió en los años 60 en Estados Unidos al principio. Sí, ¿y en qué consiste esto? Pues, ¿el síndrome del restaurante chino? Es un tema polémico. Es curioso, muy bien. ¿No? Es curioso, curioso nombre, ¿no? Es muy curioso. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Pues porque observaron en los años 60 o 70 que había personas, después de haber ido a un restaurante chino y haber comido este tipo de comida, chino, pues presentaban síntomas de agobio, de mareos, de un poco de malestar. Un malestar así indeterminado. Y difuso, digamos. Sí. Y no sabía muy bien por qué. Entonces lo relacionaron con el consumo de comida de restaurantes chinos. ¿Por qué? Porque resulta que hay un potenciador del sabor, un aditivo que se añade a la comida china muy habitual, que es el glutamato sódico, que químicamente es equivalente al glutamato que tenemos en el cerebro, en las neuronas, como neurotransmisor. Con lo cual, la hipótesis es que ese glutamato que ingieres en la comida puede llegar al cerebro y puede producir pues esos síntomas de agobio porque estás excitando demasiado. Son personas que son, digamos, predispuestas a que le pase esto. Uh-huh. Es un tema polémico porque se han hecho muchos estudios y realmente no se ha encontrado una relación causa-efecto clara, no está demostrado. O sea, que los restaurantes chinos pueden estar tranquilos. Sí, no, hasta el día de hoy. Y además, en el caso de que esto se confirmara, solo serían determinadas personas que tienen una sensibilidad específica a eso, la mayoría de la gente no lo tendría. Uh-huh. Pero que es una curiosidad porque realmente el glutamato, pues mira, lo tienes en determinadas comidas como aditivo, pero es un neurotransmisor también, es un neurotransmisor que es algo curioso. Bueno, esto ahora se hace mucho de los aditivos que se ponen a casi todo para vender más, para que guste y vender más, ¿no? Bueno, se hacen muchos estudios de seguridad alimentaria y tal, con lo cual no tiene por qué haber ningún problema. Pero es curioso que se relacionara un aditivo alimentario con un neurotransmisor, que es algo, es una curiosidad. Sí. Bueno, pasamos ahora a otra cosa, ¿no? Tú querías también hablar de, tú decías que en el 2014 se completaron 100 años del inicio de la Guerra Mundial y que tú querías hablar un poco del shock cell en los combates, es decir, de las secuelas cognitivas y psicológicas de los soldados que habían sobrevivido a los bombardeos, ¿no? Uh-huh. Querías hablar un poco de esto, ¿no? Sí, aprovechando que ahora acabamos de celebrar el 100 aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial, pues he leído algún artículo que habla sobre noticias relacionadas sobre este tipo de digamos, no sé si es un síndrome, ahí me pierdo un poco, de una especie de patología que se conocía en aquella época como shock cell, que es, digamos, que es como un síndrome del bombardeo, del choque del bombardeo,
en los combatientes, en los soldados que estaban en las trincheras, en la Primera Guerra Mundial, y que estaban sometidos a bombardeos intensos, pero que esos bombardeos a ellos no les afectaban directamente, no les causaban heridas a ellos. Pero esa exposición a ese bombardeo, efecto, a ese efecto de las ondas de choque, de las bombas, durante ese tiempo que estaban en las trincheras, luego se observa que tenían problemas psicológicos, cognitivos, que bueno, podían tener una explicación derivada de esa exposición al bombardeo. Y eso pues también fue una entidad polémica, si eso podía ser verdad o podía ser consecuencias psicológicas directas del estar en el estrés del combate. Y últimamente, pues bueno, leí una noticia sobre unos estudios que habían hecho en soldados estadounidenses que habían estado expuestos a explosiones en las guerras de Afganistán y de Irak últimamente, que presentaban las mismas características. Eran personas que no habían recibido un daño directo en las explosiones, pero que después habían desarrollado problemas psicológicos, cognitivos muy importantes, ¿no? Y que en las autopsias habían encontrado pues unas alteraciones determinadas en el cerebro, ¿no? En las neuronas, en la materia neuronal. Y eran diferentes de las que producen el consumo de drogas, diferentes de las que producen, por ejemplo, los accidentes de coche, o incluso las alteraciones que se encuentran en el cerebro de las personas que practican boxeo, por ejemplo, que están sujetas a golpes en la cabeza durante mucho tiempo. Pues lo que habían encontrado es que estas personas sujetas a bombardeos o a explosiones presentaban unas alteraciones muy concretas, que no eran iguales a las otras. Entonces digamos que esto viene un poco a confirmar que aquello que se había observado en la Primera Guerra Mundial, que después no se había observado tanto, porque en la Segunda Guerra Mundial fue una guerra más móvil, los soldados no estaban tanto tiempo en las trincheras sometidos a sus bombardeos, que probablemente era cierto, era real, ese síndrome, esa patología sí que tenía un origen real. Yo te estaba escuchando y estaba pensando, fíjate, en la clínica estamos hablando de problemas de tipo, digamos, bioquímico, evidentemente, ¿no? Bioquímico, pero fíjate que a nivel psicológico, en esto de los bombardeos se me ha ocurrido una cosa. ¿Cómo? Imaginemos un niño, imaginemos dos niños, uno que nace y está en un ambiente de amor, de cariño, de ternura, de un ambiente pacífico, tranquilo, relajado, homeostático, etc. Y otro que nace en otra familia y está sujeto al desamor, al abandono, a conflictos permanentes, etc. Fíjate que lo que ocurre es que el primero es un niño que se va a desarrollar bien, que va a ser un niño equilibrado, que va a tener un pensamiento tranquilo, que va a poder elaborar, conseguir la capacidad de pensar bien, tranquilamente, de relacionar su mundo interno con su mundo externo, de relacionarse, etc. Pero fíjate el segundo, que lo que está recibiendo es bombardeos. Está recibiendo un montón de bombardeos que le producen una cosa: mucha rabia y mucho odio. Esto yo lo he visto cantidad de veces en la clínica en pacientes. Este tipo de bombardeo produce tal alteración que luego son personas que tienen dificultades enormes a la hora de relacionarse. Hay una sintomatología muy variada: estrés, ansiedad, tristeza, rabia, excitabilidad muy grande ante muchos acontecimientos de la vida, incluso físico, por ejemplo, el ruido de la calle. Son personas que a veces vienen a la consulta diciendo: el ruido de la calle me vuelve loco, tanto ruido, etcétera, etcétera. Sin embargo, a otras personas eso no les afecta. ¿Por qué? Porque su estado es un estado de mucha más tranquilidad. Hay una menos
hipersensibilidad, todo eso. Pero lo digo porque la palabra bombardeo me ha sugerido todo esto. ¿Cómo, cómo un ser humano nace teniendo, está, digamos, a ver cómo le digo, está hecho para una determinada forma de relación? Su estructura cerebral, su estructura vital, está hecha para una determinada forma de relación, no para cualquier tipo de relación. ¿Cómo los tipos de relaciones, los tipos de sistemas de relación, en un sentido complejo, material, vital, psíquico, afectivo, emocional, cómo realmente uno, entre unos y otros puede haber una distancia de años luz? ¿Y cómo uno produce un efecto de bombardeo, de locura, y otro produce un efecto de equilibrio y de buen desarrollo de la mente? Es que la palabra bombardeo me ha traído a la mente inmediatamente esto, que observamos en la clínica constantemente cómo la desesperación y el hecho de que un sistema familiar no se acomode a lo que, digamos, biológicamente y psicológicamente debería recibir, produce una locura, pero una locura terrible, ¿eh? Ayer mismo, mira, sin ir más lejos, fíjate, ayer mismo me contaba un paciente, esto quizá le interesa a algunas personas, me contaba un paciente que, fíjate, había ido a una cena. En esa cena, a este señor le interesaba una chica, pero resulta que había otro que había ido a esa misma cena que le levantó la liebre, le levantó la chica, le quitó el sitio y se puso junto a ella. Le hizo una maniobra y se puso junto a ella. Y me hablaba de la rabia que había sentido. Pero resulta que esta persona tiene grandísimos problemas para expresar la rabia. ¿Por qué? Porque esta persona recibió dos mensajes. Uno, su padre era un hombre muy narcisista que nunca permitió que él pudiera expresar la rabia, porque lo reprimía, lo castigaba, le pegaba. Y por parte de su madre quiso que fuera un chico buenecito y tampoco le enseñó a manejar todos esos sentimientos. Por tanto, cuando este chico le hizo eso en el restaurante, no supo qué hacer. Pero vino a la sesión hecho una furia porque sentía un odio tan grande con este chico, pero ese odio no sabía manejarlo. Era tan grande y nunca había sabido realmente qué hacer con el odio que le había provocado toda su familia, que tiene una dificultad enorme para en su vida poder saber qué hacer con todas aquellas situaciones que le producen rabia. Esto fue de una sesión de ayer mismo. O sea, que cómo realmente todo lo que tú estás diciendo a nivel bioquímico, a nivel de neurológico, de neurotransmisores, de sinapsis, etcétera, cómo a nivel psicológico tiene una correspondencia. Hay una correspondencia siempre entre todo el mundo. Como que van juntos, que van juntos. Todo lo bioquímico con todo lo psicológico. Por eso yo creo que es tan importante que haya una colaboración estrecha entre las diferentes disciplinas, que no vayan separadas, que haya equipos multiprofesionales que estudien los fenómenos en su complejidad y los distintos aspectos, ¿no? No sé, ¿a ti qué te parece? Sí, me he extendido un poco porque es que eso de los bombardeos ha provocado en mí, en mí una serie de sentimientos y de reacciones que yo siento cuando estoy con mis pacientes, ¿no? Porque a veces te vienen muy mal, y entonces te das cuenta cómo se ha producido todo eso. Sí, no estoy de acuerdo, coincido con lo que comentas. Y además es que disciplinas diferentes para resolver los problemas tienen que ir de la mano. Y a nivel global, pues sí, la bioquímica, digamos que es la base de luego cómo se forma la estructura del cerebro, cómo se transmite el pensamiento, pero evidentemente luego la psicología es mucho más que unas pocas reacciones químicas o tal. Y hay que verlo todo globalmente, no se puede separar una cosa de la otra. Y yo creo que es súper importante, eso es muy importante. La colaboración, la interdisciplinaridad, porque si no, no perdemos de vista el problema en su conjunto. Nos centramos en una pequeña parte. Sí, permítame, mira, yo me he traído un librito
de una cosa de Mario Bunge, él distingue, dice, todo sistema se caracteriza por dos propiedades. Una son las propiedades resultantes, las que advienen al sistema aportadas por los elementos integrantes, y otra las propiedades emergentes, las que adquiere el sistema cuando se constituye como tal, que no se encuentra en ninguno de sus subsistemas o piezas básicas. Cuando yo leía cosas de Mario Bunge y encontré esta diferencia, para mí fue fundamental. Uh-huh. Esta diferencia, porque a mí esta diferencia me explica muchos fenómenos de la evolución. Muchos fenómenos como lo bioquímico puede producir, lo psicológico, cómo se... ¿Por qué? Porque las propiedades resultantes es algo que ya se adquiere a través de, pues, digamos, a forma que supera el sistema mismo. Bien, José, también querías hablarnos un poco de la sensación, un estudio que te ha llamado a ti mucho la atención, sobre el sentir frío, que el sentir frío se contagia. Exacto, es una cosa que a mí, con eso bioquímico y tal, pues me ha llamado mucho la atención. Lo leí hace poco en una noticia de estas... tenía que ver con la mente y que se había hecho un estudio en el cual se presentaban unas imágenes de unas personas que pasaban frío y otras que no, que metían la mano en, creo que era en agua caliente o en agua fría. Total, que el resultado final era que las personas, digamos, que empatizamos con la sensación que tiene la otra persona. Empatizar significa ponerse en el lugar de la otra persona, entender realmente el sentimiento que tiene, la sensación que tiene. Y claro, me llamó la atención porque... Si tú pasas frío, yo siento la sensación de frío, aunque yo no tenga frío, realmente. Y eso, pues, digamos que abre un poco también cómo está estructurada nuestra mente para ayudarnos a comprender a la otra persona, ¿no? Y una de las razones que se pueden dar, para que yo leí en el artículo, es que puede ser un recurso evolutivo, desde el punto de vista evolutivo que estoy hablando, para como que te dé una cierta ventaja, porque los seres humanos somos seres sociales que vivimos en grupos. Uh-huh. Claro, tú piensas que si tú no comprendes a la otra persona, ¿cómo puedes actuar frente a un problema? ¿Cómo puedes ayudarlo a él o ayudarte a ti mismo si realmente no comprendes cuáles son sus sentimientos? Y esto, digamos, que está ayudando. Si tú sabes que la otra persona tiene frío, le puedes ayudar. O puedes, digamos, que mejorar el ambiente para todos, no solo para esa persona, sino también para ti. Y a mí me resultó muy, muy, muy curioso esto. Yo creo, José, que si no fuera por la empatía, no podríamos entender. Porque, claro, a ti una persona te habla de que le ha ocurrido algo bueno o algo malo. Uh-huh. Y de alguna forma, ¿por qué podemos entendernos? Porque de alguna forma, eso mismo nos ha ocurrido a nosotros. Si nosotros hemos estado, no en una situación igual, pero sí similar. ¿Quién no ha tenido, le ha pasado cosas malas más o menos? Uh-huh. Nos pasan diariamente cosas buenas, cosas malas, cosas que nos producen satisfacción, pero que nos producen también frustración. La satisfacción y la frustración son dos emociones que nos ocurren a todos. Entonces, claro, cuando alguien nos habla de eso, aunque nosotros no hayamos tenido el mismo problema, pero otro parecido, similar, te puedes poner en ese uh-huh. lugar, ¿eh? Y ahí es donde podemos quizá... Mira, el otro día me pasó una cosa... fui a un funeral con un compañero de trabajo y me encontré allí con una amiga que es soprano, que canta en los funerales. Uh-huh. Y bueno, estuve hablando un rato con ella y tal, y me comentaba lo mal que lo pasa en los funerales, porque claro, ella va a cantar y no conoce de nada a la familia ni a la persona, pero claro, eso no evita que se ponga en el lugar de los familiares, de la gente que claro. va a ver a la persona que ha fallecido, y que eso le produce pues una sensación de tristeza, y a pesar de que no tiene nada que ver con las personas que van al funeral. Uh-huh. Es decir, que hasta ese punto, el ponerse en el lugar de la otra persona nos afecta, vamos. Esto que has dicho me ayuda para decirle a las personas que ven el blog que tú eres un gran amante de la música. Sí. De hecho, aquí tenemos este piano aquí al lado y tú participas en corales, etcétera. Sí. Siempre has sido un gran amante de la música, ¿no? Parece que tiene algo que ver, en tu caso concreto, con la bioquímica de la música, ¿no? Sí. Podríamos hablar de la bioquímica de la música. Sí. Hay estudios y artículos, se ha estudiado también el fenómeno, la relación que puede haber
entre la bioquímica, digamos, la genética a nivel cerebral y lo que es el gusto por la música o el efecto que tiene la música en las personas. Uh-huh. Y la verdad es que la música es una de las cosas que más me gustan. Yo creo que mucho más que la ciencia. Bueno, pero también en tu sí. familia, tu padre también le gusta mucho la música, sí, ¿no? Sí, también le gusta mucho la música. Participaba en un grupo cuando sí, era joven y de hecho hasta hace poco ha participado. Toca la guitarra, ¿no? Sí. Toca la guitarra, ¿no? Sí. O sea, que también lo has vivido, ¿no? Sí, desde muy pequeño. Yo recuerdo, pues no sé qué edad tendría, escuchando bandas sonoras de Los Siete Magníficos, por ejemplo, que me encantaban. Y son cosas, y a lo mejor tenía un añito y pico cuando lo escuchaba y no se me ha borrado. Uh-huh. En relación a eso también, cómo es de importante el ambiente en el que se mueve uno, ¿no? En el que crece el niño. Estás sí. envuelto en música, pues... En ese sentido me llama mucho la atención una cosa. Mira, yo tengo un nieto, no sé si te lo conté alguna vez, que le encantan los trenes, pero pasión. Y tenemos una hipótesis, lo he hablado a veces con sus padres, su madre venía de Barcelona a Valencia... mi hijo, que es su marido de esta mujer, él iba a Barcelona y ella venía aquí, uno iba cada 15 días, se alternaban para verse. Y la madre, cuando estaba embarazada, viajó muchas veces en el tren, en el AVE o en el Euromed, uno de estos trenes. Y el niño tiene pasión, mira si tiene pasión, que quiere que le lleven todos los días a un sitio donde pasan los trenes para verlos y para estar allí. Y los maquinistas lo conocen ya porque cuando pasan los trenes lo saludan. Uh-huh. Y lo conocen, y muchos le pitan. Sí, al pasar sí. le pitan. Claro, ¿cómo explicas que un niño tenga una pasión tan grande por los trenes? Uh-huh. A veces hemos comentado si cuando él iba en el tren, este ruido característico de los trenes, sí. que tiene ritmo. Uh-huh. No, si no se le quedó grabado en su protocerebro y por eso viene ese deseo de ver tanto los trenes. Es una hipótesis, lo sabemos, pero bueno, es una hipótesis que está ahí, ¿no? Bien, nos querías hablar también de una última noticia, ¿no? Un último dato, noticia, ¿no? Es sobre la temperatura en el planeta, lo que está subiendo, ¿no? Sí, es que este año 2014, pues, desde que se tienen registros de temperatura, pues... se considera el más cálido que se ha registrado en estos años. Y también la temperatura del mar, de la superficie del mar, también ha sido la más alta que se ha registrado. Y también el problema de los plásticos. Y en relación al mar, se ha hecho un estudio hace poco, varios estudios, pero que me refiero no hace mucho, que se publicó, describiendo la cantidad de plástico que hay en el mar. Flotando en superficie. Pero que es un plástico humano, que sea el plástico que nosotros tiramos a la basura y que va a parar, que va a parar al mar. Y es una cantidad ingente, evidentemente son muchísimas toneladas. Lo curioso es que cuando se hace el cálculo, porque esto se tiene que hacer modelos de cómo se distribuye el plástico en el mar, porque hay muchas corrientes marinas, y entonces se concentran en unos determinados puntos los plásticos y en otros no hay, ¿no? Pero se tiene que hacer unos modelos matemáticos y tal. Lo que se ha visto es que la cantidad total de plástico que hay en la superficie no se corresponde con la cantidad de plástico que se supone llega al mar. Con lo cual hay una cantidad muy grande de plástico que no se sabe qué pasa con ese plástico. Esto es bastante inquietante porque eso quiere decir que ocurre algo con ese plástico, o se va al fondo... o va a parar dentro de los seres que viven en el mar. Hay varias hipótesis, hay más estudios que se están haciendo, pero bueno, que es bastante inquietante, ¿no? Que de hecho hay casi islas de plástico en medio del mar, en determinadas zonas donde se concentran, y bueno, es un problema que muy grave y que se debería intentar poner solución. A mí me llamó poderosamente, me impresionó en un documental que vi en la televisión. Era uno de estos lugares en el Atlántico, era donde había miles y miles de toneladas en un lugar de estos donde se ve que las corrientes lo acumulan allí. Era como un vertedero marino de plástico. Bueno, pero había algo impresionante, sí. Verdaderamente impresionante, ¿no? Esto, cuántas cosas tiramos al mar, ¿no? Y fíjate que los plásticos grandes aún los puedes retirar fácilmente porque los puedes recoger. Pero ¿y los que están ya fragmentados en tamaño microscópico? ¿Eso cómo lo quitas?
y claro, se va fragmentando por el efecto del sol, de los microorganismos que también los van degradando. Sí, pero el oleaje, claro, también. El oleaje, pero eso es un problema muy, muy grave, que al final nos va a afectar a todos, más pronto o más tarde. ¿Cuántas cosas deberíamos hacer por este planeta, no, José? Sí, sí. No. Muchas. Lo que pasa es que pues no hay, mucha gente no tiene conciencia, ni ganas, ni interés en hacerlo. Porque claro, esto al final es un problema de dinero. Y lo que interesa es producir. Pero volvemos un poco quizá a aquello de Thomas Kuhn, que decía en su paradigma que él defiende en una de sus obras, creo que es Teoría de las Revoluciones Científicas, donde él habla de que todo lo científico está dentro de un paradigma más amplio. Es decir, entonces, lo que hace un científico, el científico debe pensar, es decir, esto es lo que yo estudio y lo que yo hago, pero eso, ¿dónde va a parar? ¿Dentro de qué sistema va a estar? Y ese sistema, ¿al servicio de qué está? Porque depende de eso, puede pasar una cosa, que tú hagas un, que tú seas un especialista en el estudio de los plásticos, pero luego tu estudio se utilice para, no sé, pues, en vez de para reciclar plásticos, para ver cómo me deshago de ellos y tirarlos al mar, ¿no?, etcétera. Lo importante que es también que el científico sea una persona que tenga una conciencia ética de saber que lo que él hace es un elemento dentro de un sistema, ¿no? Sí. Esto es muy importante. Sí. Bueno, pues vamos a despedir al doctor José Ventura, vamos a despedirlo y bueno, pues yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros y que de nuevo hoy nos haya dedicado este tiempo, y también dar las gracias a todas las personas que ven el vídeo, pero quiero que él también se despida de todos los, que diga algo de despedida. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar en este blog, que siempre es muy interesante, y nada, que encantado de haber estado. Bueno, yo creo que todos los que ven estos vídeos del doctor José Ventura, pues también agradecen que los científicos pongan sus conocimientos al servicio de la gente en general, del público en general, para realmente también nutrir su mente de buenos datos y de buenos conocimientos. Vale, pues voy a comentar algunos de los conceptos que se han hablado en este vídeo, con imágenes para que lo podamos entender un poco mejor. Respecto a lo que a la noticia de los radiotelescopios de Chile, de Atacama, donde se hizo la imagen del disco protoplanetario, simplemente quería hablar sobre la resolución. ¿Qué es la resolución? Pues es la capacidad que tenemos para distinguir dos objetos, dos puntos, a través de un medio óptico, ¿no? En este caso, aunque sean radiotelescopios, pues el fundamento es el mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se aprovecha la distancia que hay entre radiotelescopios diferentes para mejorar la resolución. Y esto es lo que permite obtener unas imágenes con tanto detalle como las que se han conseguido de estos discos protoplanetarios. Respecto a otro tema del que hemos hablado en este vídeo, que es el del electroencefalograma, quería comentar pues cuál es el aspecto de un electroencefalograma y por qué se ve como se ve el registro de la señal eléctrica cerebral frente al tiempo. Y imaginemos que tenemos varios grupos de neuronas que se van activando a tiempos diferentes, ¿no? Si sumamos todas estas ondas, como vemos en la imagen, al final tenemos un patrón que es más o menos irregular. ¿Por qué? Porque se van compensando unas señales con las otras, unas señales eléctricas con las otras. Unas son positivas, otras son negativas, y al final se van sumando o restando. En cambio, cuando ese grupo de neuronas coinciden en el tiempo, ese disparo, esa activación, pues al final la suma total pues tiene un patrón, digamos, sincronizado, cuando las neuronas se disparan al mismo tiempo. Y en esta otra imagen podemos ver cómo se disponen los electrodos alrededor de la cabeza para que estén en contacto con las zonas más cercanas del cerebro que interesan registrar su actividad.
Luego, respecto al estudio que se realizó entre comunicación de cerebros de personas diferentes, en el esquema podemos ver cómo el primer individuo pues piensa una palabra, en este caso es hola, se registra en electroencefalograma. Estas señales eléctricas registradas por electroencefalograma se traducen a código binario de unos y ceros y esto se transmite a través de internet. Se recibe en otro lugar, se traduce a señales que produce un equipo denominado estimulador magnético transcraneal, que produce unos campos magnéticos en el cerebro de la otra persona y esto crea pues, unos destellos de luz que se llaman fosfenos, que al mismo tiempo, pues, cuando se ve un destello, pues corresponde a un 1, cuando no se ve es un 0, esto es un código binario, que el receptor lo traduce a una palabra que es, en este caso es hola. Respecto a otro tema del que hemos hablado en este vídeo, la optogenética, el esquema siguiente pues, se describe cuál es la base de esta técnica. Tenemos una proteína que es sensible a la luz, que proviene de un gen. Este gen se inserta dentro de una neurona, de manera que esa neurona va a producir esa proteína sensible a la luz. Cuando le llega la luz a esta neurona, esa proteína deja pasar, es un canal de iones, deja pasar unos iones determinados y eso produce la activación de la neurona. De este modo se transmite una señal y la excitación pues, de esa zona del cerebro. Respecto al tema de los neurotransmisores, ya lo explicamos en el vídeo anterior, cómo era la sinapsis entre dos neuronas, me voy a centrar un poquito cómo actúa el neurotransmisor. Como vemos en la imagen, tenemos un axón de la neurona presináptica y luego un botón dendrítico de la neurona posináptica. La señal vendría de la neurona presináptica hacia la neurona posináptica, en ese orden. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando llega el potencial de acción, que digamos que es la señal eléctrica que activa la primera neurona, la de la presináptica, se produce una entrada de calcio al interior de la neurona presináptica y esto produce una liberación del neurotransmisor, por ejemplo el glutamato, al espacio sináptico, que está entre una neurona y otra. Finalmente, estas moléculas de neurotransmisor son captadas por unos receptores en la neurona posináptica y esta captación acaba produciendo la activación de esta segunda neurona, que produce pues, la transmisión de esa señal eléctrica, ese potencial de acción, que al final es lo que explica pues, la memoria, el pensamiento, etcétera.